aquí estoy yo representando mi país también. Aquí tenemos Puerto Rico, New York. Ok. Levante su mano y representando su nación vamos a cantarle al Santo y vamos a hacer que la palabra se cumpla cuando dice su palabra que toda lengua, tribu y nación adorarán al único Dios y toda lengua le confesará como Señor y toda rodilla se doblará ante la presencia del Dios vivo. Amén. Vamos a cantarle todos juntos. Las naciones Está en la resucitado.
redimido por la sangre de Cristo. Usted lo celebra así, con sus palmas. Redimido soy. ¡El rey regresa pronto!
ocurriendo en la atmósfera. Hay un sonido de alabanza, alabanzas nuevas, cánticos espontáneos para Dios, cánticos de amor, cánticos de amor. Por ahí se me está pegando algo. ¿Cómo era? ¿Cómo era eso? No, no, pero alguien estaba cantando. ¿Puede cantar, por favor? Hay una alabanza nueva. Hay una alabanza nueva en la atmósfera. ¿Te la sientes? Cántela, cántela. A ver dónde están las voces que suben. A mi lelele sanarale. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dáselo. A ver, que escucho por aquí. ¿Cómo es? Escucha algo así. Para, 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 para. Poder levantar las manos y accesar a su presencia. Jesús pagó el precio por nosotros, ¿sabes? Y nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, creyendo alcanzar el oportuno socorro para nuestras vidas. Ya Él abrió el camino. Levanta sus manos y sea agradecido, sea sensible. Oh, Rey de gloria, eres santo. Tu pueblo te ama en esta mañana. Tus hijos te dicen que eres santo, que no hay otro Dios como tú. Si usted me está viendo en internet, te pido que levantes tu mano ahí con nosotros. Esta misma atmósfera llega a tu casa, a tu familia. La adoración rompe cualquier tipo de atmósfera mala, de depresión, de tristeza, atmósferas de incredulidad. Con nuestra adoración rompemos la atmósfera. Levanta tus manos y comienza a adorar como nunca antes. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Mi casa será llamada para todas las naciones de la tierra. Levante su voz, levante su voz, que las naciones lo alaben. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones
de la tierra. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Sus hijos traen un sacrificio en ese altar, los cielos se abren y Él consume, 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 consume. Mi casa, cántalo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Juntos con su mano en alto ahí atrás, dile: Hosana en las alturas, cántale. Hosana en las alturas y gloria en la tierra. Desátalo, desátalo, desátalo. Hosana en las alturas, gloria en la tierra. Tierra. Recibe gloria y honra y todo el poder. Para esto fui creado, para adorar tu nombre.
tus ojos y canta. Recibe gloria y honra y todo el poder. Para esto fui creado, para adorar tu nombre. Cántalo con nosotros. Recibe gloria y honra y todo el poder. Para eso fui creado. Fuimos creados para adorar. Levanta tus manos y di conmigo: yo fui creado para adorar. Yo fui creado para darle gloria a Dios. Levanta tu voz y cántale con todo tu ser. Recibe, recibe, dile. Recibe. Recibe gloria y honra y
No me lo diga a mí, no se lo diga al hermano, díselo a Dios. Levante esa mano al cielo. Bien en alto. Recibe la gloria y el fruto de nuestro sacrificio, de nuestros labios.